Hace ya más de 20 años que las máquinas empezaron a destruir el Valle de las Huertas. En el transcurso de las acciones, muchos propietarios se ponían delante de las palas para pararlas. Una noche se reunieron en el Colegio de San Andrés y nosotros también fuimos para apoyarles en su lucha. Ahí una señora me preguntó si mi casa seguía siendo mía. Esto me extrañó mucho y ella me aconsejó informarme en el registro de la propiedad, lo que hice el 23 de febrero de 2000, con el resultado de que me enteré que mi solar estaba inscrito a nombre de Inversiones Las Teresitas, Sociedad Limitada, y mi casa había desaparecido. Esto pasó con todas las casas de Montaña Morera. Fue un choque horrible y enseguida empezamos a luchar. Tardó algún tiempo hasta que comprendimos cómo lo habían hecho. La Junta de Compensación había agrupado todos los terrenos, desde la Montaña Morera, parte del Valle del Cercado y del Valle de las Huertas hasta incluso la Playa de las Teresitas, en una gran bolsa de terreno de más de 1,000,000 metros cuadrados, y este terreno lo reparceló de nuevo y vendió parte a Inversiones Las Teresitas, Sociedad Limitada. E Inversiones Las Teresitas vendió el Valle de las Huertas y del Cercado a De Sursic, Sociedad Anónima, la playa al ayuntamiento y se quedó con Montaña Morera. El gran fraude y robo empezó con la Junta de Compensación. El ayuntamiento, que tenía la obligación de vigilar y controlar legalmente la Junta de Compensación, no hizo nada para proteger a los vecinos. Los primeros años de lucha fueron los más duros porque incluso me decían que me echarían de mi casa. Ya no sé cuántas veces fuimos a hablar con el señor Parejo en la gerencia de urbanismo sin éxito ninguno. Una vez logramos hablar con el alcalde Cerolo, quien no mostró ni el más mínimo interés. Pusimos varios pleitos que ganamos y la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Contencioso Administrativo declaró la nulidad de lo actuado y retrotraer el plan de la urbanización con anterioridad al año 1989. El ayuntamiento no ha ejecutado esta sentencia. En el 1989, solar y casa estaban todavía inscritos a mi nombre como al de los demás titulares de Montaña Morera. Ahora que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia contra el señor Hayek, tengo la esperanza que el ayuntamiento haga los pasos necesarios para que se arregle este asunto. En el caso de Montaña Morera, el ayuntamiento tiene que mandar solamente un oficio al registro de la propiedad diciendo que rectifiquen el error y pongan las fincas y casas a nombre de los auténticos propietarios en el registro. Y referente al Valle de las Huertas, hay que indemnizar a los afectados, porque sus huertas están destrozadas. Se han llevado la buena tierra fértil, han roto los canales de riego, etc. Así que no sé si se podía hacer otra vez huertas, pero muchos de ellos prefieren el dinero justo para sus terrenos. Por la honorabilidad de esta ciudad y cumpliendo las leyes y sentencias, resuelvan este problema que afecta a más de 400 personas. Muchas gracias.